¿Qué tal, Rafa, Hugo? Hemos venido aquí a Catarroja, al Estadio de Fútbol Mundial 82, porque se está jugando este fin de semana el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino de Selecciones. Está la valenciana, está la vasca, la madrileña, la andaluza. Acompañadme y os enseño en qué consiste este campeonato. Es positivo el balance, nada, sub-16, una victoria, un empate, la verdad que contento. Sí, ha sido un trabajo intenso todas las jugadoras, hemos conseguido el 1-1 y pienso que el resultado del empate con sub-16 no es nada negativo. Sumamos 4 puntos con ellas y a ver segunda fase. Y son niñas muy jóvenes, es la mayoría 98 y la verdad es que es su primera experiencia en campeonatos de España territoriales y bueno, el grupo que nos había tocado era muy complicado, Euskadi difícil, Madrid sobre todo y bueno, pues la valoración con 4 puntos es muy buena. Ahora sí tenemos suerte de que con sub-18 saca los 3 puntos, pues nos podemos meter fácilmente como primera de grupo, que es lo que buscamos. Pues ha estado difícil, reñido, porque han sabido presionar, bascular y nos han tapado bien las líneas. Pero bueno, que hemos sabido mantener, aguantarles y empatarles el partido como hemos podido, luchar cada balón y así ha quedado. 1-1 y no hemos podido hacer nada más. Ha sido toda la altura del gol, la verdad que bastante bien, ¿no? Sí, marcar pues es un lujo, marcar con la selección valenciana y primer año está muy bien. Y los dos partidos invictas, una victoria y un empate, la verdad que la valoración es positiva. Sí, ha estado muy bien porque no nos han batido, hemos empatado uno, ganado bastante bien para ser la primera fase y a seguir luchando y continuar a por todas. Bueno, un éxito ese torneo, ¿no? Y sí, la verdad es que el torneo está siendo bonito. El fútbol femenino tiene una proyección magnífica porque teniendo en cuenta el número de licencias, el número de fichas que hay, yo creo que tiene un nivel de calidad pues que cumple con los objetivos marcados. Tienen voluntad, tienen ganas de aprender, tienen ganas de progresar y juegan con una gran ilusión. Es un torneo muy difícil, Un torneo muy difícil porque como se juegan dos fases y no hay más, son 4 partidos, en el momento fallas en uno, es muy complicado ya clasificarse para la fase final, pero se encaran siempre con optimismo y vamos a luchar hasta el final, sí. Muchas gracias, a seguir así. Vale, gracias a vosotros. Y de Catarroja, una semana después, nos hemos venido aquí a Paterna, la ciudad deportiva del Valencia, porque hoy le toca jugar a los chicos la primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. Juega la selección valenciana, la madrileña y la cántabra. La selección valenciana sub-16 masculina está entrenada por el exjugador del Valencia, Curro Torres. Bueno, Curro, la verdad que partidazo, un resultado inmejorable. Sí, el resultado la verdad es que ha sido muy bueno, a pesar de que al principio se nos había puesto un poco complicado, que ha sido a raíz del gol de ellos quizás cuando hemos entrado en el partido y hemos hecho un buen fútbol, ¿no? Yo creo que los jugadores se han empezado a encontrar mucho más cómodos. Lógicamente la segunda parte al salir nos encontramos con 2 goles seguidos también, pues para nosotros también ha sido importante, ¿no? Y un jugador como tú que lo ha ganado todo con el Valencia, que ha jugado el Mundial con la selección española, ¿qué les puede enseñar a los niños? Bueno, al final lo que les trata de transmitir es lo que tú has tenido como jugador y lo que tú has podido vivir, ¿no? Yo creo que ellos tienen muchísima calidad, la verdad es que tengo un grupo muy bueno, simplemente bueno, son chavales de 14 y 15 años que no dejan de estar creciendo, de seguir asimilando cosas y de mejorar día a día. Hay que trabajar, somos muchos entrenadores y hay que intentar hacerlo bien donde uno está para seguir creciendo, ¿no?
Muchas gracias y suerte. Sí, la verdad es que el primer partido siempre es muy importante y yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos empezado un poco con las dudas y conforme iban pasando los minutos hemos ido jugando nuestro juego, nuestro estilo y hemos ganado bien al final y ahora esperar a Cantabria. Tenemos un equipazo, ¿no? Yo creo que el año pasado nos quedamos a las puertas y también teníamos muy buen equipo y este año creo que lo podemos conseguir y yo creo que nos lo merecemos porque jugamos muy bien y es nuestro estilo y nos gusta jugar a la pelota, de tocarla y hemos ganado bien. Además tenéis jugadores con mucha calidad, como he visto a Leis, ha hecho un partidazo, dos goles, un gol olímpico, eso, una joya valenciana. Sí, bueno, a Leis es un jugadorazo y tiene mucha calidad y hace muchos goles y es muy buen jugador. Bienvenido a Cantabria. Yo creo que hemos jugado muy bien y a ver si contra Cantabria podemos jugar y conseguir los tres puntos y ir relajados a la otra fase y llegar a la fase final a la muerte. La selección masculina sub-16 en los dos partidos ha conseguido dos victorias frente a la selección madrileña y frente a la selección cántabra. La actual campeona del torneo, la selección valenciana sub-18, se quedó sin posibilidades de revalidar el título tras perder un partido frente a la selección madrileña y empatar a uno frente a la cántabra. Y esto ha sido todo desde aquí, desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Hemos visto la primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas, la semana pasada el femenino en Catarroja, esta semana el masculino aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. El tiempo ha acompañado con una gran asistencia de público. La semana pasada las chicas se quedaron con opciones de clasificación para la fase final y esta semana los chicos creo que tienen algo más complicado. La siguiente fase será en febrero y ahí estará Gols Media. ¡Hasta luego!